Cordial saludo. Los hábitos nutricionales de los seres humanos hacen parte de su estilo de vida. Cada día hay más evidencia que soporta que ciertos alimentos afectan la respuesta de los tejidos al tratamiento de ortodoncia, al tratamiento periodontal, al tratamiento de implantología, a la cirugía en general. El odontólogo debe conocer cuáles son los hábitos alimenticios de sus pacientes. Por ejemplo, la cafeína inhibe la formación y la función de los osteoclastos y, en consecuencia, conlleva a una disminución de la reabsorción ósea. La cúrcuma disminuye la cantidad de reabsorción inflamatoria inducida por la ortodoncia. Suprime la expresión de los mediadores inflamatorios. El consumo de refrescos carbonatados como las gaseosas reduce la tasa de movimiento dental, afecta el metabolismo óseo y la remodelación ósea. Acompáñanos en este curso de odontología ortomolecular. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo Martes de Salud. Martes de Salud. Hoy estaremos con un tema, pues, muy interesante, de mucha importancia en el concepto de la odontología, de la medicina alternativa, de la odontología alternativa. Hoy estaremos hablando sobre el mapa de la relación dientes-órganos. Eso que hablamos tanto de que los dientes están relacionados con todos los órganos, que están relacionados con todos los sistemas, pues hoy estaremos hablando de este concepto de la relación dientes-órganos. Voy a hacer una cosa aquí un segundito, por favor. Voy a conectar el cable que veo que se me está lentificando la transmisión. Qué pena con ustedes hacerlo en vivo, pero es la manera más fácil. Ya, espero que no vamos a tener ningún inconveniente en este momento. Bueno, entonces, esto nos agiliza un poquito la transmisión y porque lo hacemos directamente a través de cable. Les recuerdo a ustedes que Martes de Salud es el programa de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Ahí está la dirección de nuestra página, www.acomed.com. Médicos, odontólogos, terapeutas que quieran pertenecer a ACOMED, visiten la página y tendrán la información de cuál es nuestra función como asociación, no solo desde el punto de vista académico, no solo desde el punto de vista de agremiación, sino también nuestra labor social, que es muy importante lo que estamos haciendo con la comunidad a través de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. También hace parte de este equipo educovirtual.com. Educovirtual.com es la plataforma donde están los cursos, seminarios, talleres, conferencias de medicinas integrativas, de odontología integrativa y de terapias alternativas. Educovirtual.com. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Visiten la página de Educovirtual para conocer ese paquete educativo que nosotros tenemos. Y por último, odontologianeurofocal.com. Odontologianeurofocal.com, ya se los he dicho muchas veces, es la plataforma de los odontólogos integrativos de Hispanoamérica, odontología integrativa y odontología neurofocal. Todas estas páginas las pueden visitar, encontrar información, las ofertas académicas, la forma de agremiarse, de pertenecer a las asociaciones, de estar pendiente de nuestros congresos, que ya pronto se vienen los congresos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y estoy viendo mucha participación de veo Guatemala, México, Argentina, Colombia, El Salvador, de todas partes. Por favor, cuando entren, díganos desde dónde nos están viendo, que para nosotros eso es muy importante. Y algo que es muy, muy, muy importante para nosotros es el apoyo de ustedes. Y simplemente
es con un me gusta, a través de la plataforma de YouTube. Eso ayuda a que YouTube haga muchísimo más extensivas las invitaciones nuestras y nos ayuda a hacer mayor presencia en la red, que es lo más importante. Y suscríbanse a la página para que tengan las diferentes notificaciones. Activen esa campanita también sobre todas las actividades académicas que estamos haciendo, porque no solo estamos haciendo los martes de salud, estamos haciendo muchas más actividades. Y les recuerdo a todos, porque siempre me lo preguntan, estas conferencias quedan en la web. Las dejamos un tiempo, generalmente se quedan un tiempo y las vamos bajando poco a poco para ir rotando las conferencias que quedan en la plataforma en YouTube. Entonces, esta conferencia, al igual que las pasadas, pues las van a encontrar para que las vean las veces que sea necesario, porque hay información que sé que les va a importar mucho y que va a ser muy interesante para todos ustedes. Me gusta, por favor. Les recuerdo el WhatsApp de la doctora María Teresa para que se registren, para que le escriban. No la llamen, escríbanle, porque a veces la llaman y le llaman 3, 4, 5 personas a la vez y es muy difícil. Regístrese, escríbanle: hola María Teresa, estoy pendiente. La información que quieran sobre las conferencias, sobre los talleres, sobre las asociaciones, todo lo que quieran con la doctora María Teresa, ella les estará respondiendo. Y este es el WhatsApp de ella: +57 300 526 1707. +57 300 526 1707, para que se estén registrando con María Teresa y toda la información que ustedes necesiten y las dudas e inquietudes que tengan con ella, ella se las ayuda a resolver. Y otra invitación es que durante la conferencia les estará apareciendo en el chat una información de registro. En esa información de registro, ustedes simplemente se registran, colocan los datos que se le piden en esa hoja de registro, ya van a quedar conectados con todas nuestras redes y se les va a estar dando información y se les está dando todo el apoyo y todo lo que estamos haciendo nosotros en el día a día. Bueno, Chile, México, acabamos de llegar de México. Estamos recién desempacados y ya la próxima, este fin de semana, vuelvo y viajo a México porque la gente está pidiendo mucha capacitación, mucha información. Pronto estaremos viajando donde ustedes quieran, allí haremos presencia. Lo importante es armar unos grupos muy interesantes a nivel de todos los países, porque lo estamos logrando, estamos mostrando estos nuevos procedimientos y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Hoy vamos a hablar un poquito de ese concepto de la odontología neurofocal. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, les quiero acordar algo. Durante la conferencia, por favor, durante la conferencia, yo estoy pendiente aquí del chat con ustedes para irles resolviendo las preguntas en lo posible, porque es que, como les digo yo a veces, uno no se las sabe todas. Yo hoy no les voy a hablar desde el libro abierto, sino que les voy a hablar desde mi experiencia. Empezamos en 1986 con estos procesos. Yo creo que ya tenemos algo de información. Les voy a hablar desde mi experiencia. Todo lo que pueda compartir con ustedes. No me gusta guardarme nada. Tengo éxitos en mis tratamientos. Tengo algunos que no han sido tan exitosos. Y como cosa rara también, se presentan a veces fracasos y no obtiene uno los resultados que desea o los resultados que uno quiere. Entonces, por favor, durante la conferencia nos van haciendo las diferentes preguntas y trataré de ir resolviéndolas. Estoy muy pendiente aquí del chat y estoy mirándolo aquí también, la conferencia en YouTube, y ahí en el chat aparecen las diferentes preguntas para que lo resolvamos. Entremos pues en materia. En el día de hoy hablaremos de la relación, de la tabla de relación dientes-órganos. Y hablamos de la tabla de relación dientes-órganos porque es que indudablemente ya hay una guía para conocer esa relación desde los dientes, con los sistemas, con los órganos y con los sistemas. Esto no tiene nada de nuevo, esto ya tiene unos años de existencia y siempre hemos recalcado nosotros que la salud es física, es mental, es emocional, es espiritual y que cualquiera de estos aspectos que se altera afecta mi concepto de salud. Eso también pasa con la dentadura. Y no podemos seguir pensando en los dientes como una,
unidad funcional y estética, sino tenemos que mirarla desde el concepto de la integralidad, porque es que el diente hace parte de todo el sistema y puede afectar todo el sistema. Así como el diente afecta al sistema, el sistema también se puede manifestar a través del diente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, a ustedes, los odontólogos, a ustedes los médicos o a ustedes los terapeutas, les ha tocado ver el paciente o ustedes mismos cuando me duele este diente, me duele, es que este diente de aquí, doctor, me duele, y el doctor le mira clínicamente y no encuentra absolutamente nada. El siguiente paso, doctor, pero es que me duele, pero no tiene nada. El siguiente paso, entonces vamos a tomar una radiografía. El odontólogo manda la radiografía y en la radiografía no hay nada evidente que uno considere fenómeno patológico y le dice al paciente, ni clínicamente ni radiográficamente tiene algún problema en ese diente. Se nos olvidó la relación dientes-órganos. Y el órgano puede estar disparando una manifestación a través del diente. Por eso es tan importante conocer esta relación dientes-órganos. Y generalmente, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen esos dientes con ese problema? O que tienen la manifestación a nivel del diente. O les hacen tratamientos de conducto. O aún más grave, les hacen exodoncia del diente. Porque conozco muchos pacientes que se hicieron el tratamiento de conducto y el problema siguió. Le sacaron el diente y el problema siguió. Y más grave, le sacaron el diente de enseguida y le sacaron el otro y le sacaron el otro y el problema siguió. Era un órgano, era un sistema avisando del problema a través de la dentadura. De ahí que es tan importante conocer esa relación dientes-órganos. Hay dos conceptos aquí muy importantes a tener en cuenta. El concepto de la odontología integrativa y el concepto de la odontología neurofocal. La odontología integrativa es aquella que recopila todas esas medicinas alternativas y las aplica en el concepto odontológico, en el diagnóstico y en el tratamiento. Eso es odontología integrativa. Terapia neural, homotoxicología, homeopatía, magnetoterapia, todo lo que es la bioenergética termodinámica, todo lo que es la medicina ortomolecular, todos esos conceptos médicos alternativos aplicados a la odontología, odontología integrativa. La odontología neurofocal es la terapia neural aplicada a la odontología y es tal vez la que más se conoce. Es la que más se conoce desde el punto de vista de odontología. Cuando nos hablan de odontología neurofocal, nos están hablando entonces a nosotros ¿de qué? De terapia neural aplicada a la odontología. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el año de 1958, la odontología neurofocal es una odontología reciente. El primero que nos habló a nosotros de odontología neurofocal fue el doctor Ernesto Adler, que él acuña ese término alrededor del año 1958. Neurofocal, foco neural, entonces nos está hablando de sistema nervioso y de foco. Odontología, foco odontológico que afecta el sistema nervioso. Y dependiendo de la localización del foco, a través de esa relación que se da, dientes, estoy hablando de sistema nervioso, dientes, núcleo motor del trigémino, homúnculos de la corteza cerebral, luego esa información va a través de esa médula espinal y dependiendo del segmento metamérico, pues se da esa relación dientes-órganos. Pero esa relación no solo se da a través del sistema nervioso. Miren, la odontología neurofocal nace en el año de 1958. Algunos procesos de bioenergética termodinámica, como los campos magnéticos, como la láser terapia, como todas esas terapias que a través del calor generan energía, son recientes. La medicina tradicional china nos habla a nosotros de esa relación de los dientes con el resto del organismo hace 4.000 años. Y si ustedes se van a buscar en la historia esa relación de los dientes con los órganos, encuentran esa relación de miles de años. En Egipto, en la medicina tradicional china, en la medicina ayurvédica,
Se planteaba que un simple tratamiento odontológico podría causar cualquier fenómeno patológico. En esa época no se hablaba de fenómeno patológico, se hablaba de enfermedad. Entonces, es innegable que hay una relación muy estrecha entre la salud sistémica y la salud dentobucal. Y eso es lo que diagnostica y eso es lo que trata la odontología neurofocal como parte de la odontología integrativa. Aparecen unas guías y esas guías son esa tabla de relación dientes-órganos. Pero antes de hablar de esa tabla de relación dientes-órganos, miremos cómo hoy en día se le está dando la importancia al concepto de la salud dentobucal en todo el sistema, no solo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional. Y a medida que vamos viendo la tabla, vamos a hablar un poquito de esos conceptos. Hoy en día hablamos de odontología consciente, odontología emocional, biodescodificación dental. O sea, hay una serie de procesos y de procesos no solo clínicos, sino terapéuticos, que nos están mostrando a nosotros cómo la salud dentobucal tiene repercusiones sistémicas. Ese concepto, cuando ustedes han visto las diferentes conferencias que hemos hecho aquí con el doctor Miguel Navarrete y con el doctor Jorge Eduardo Acevedo, donde hablamos de la biodescodificación, cuando hablamos de la odontología consciente, como la posición dentaria, como el diente con enfermedad periodontal, como el diente con el tratamiento de conducto, como el diente con cualquier fenómeno patológico, nos puede estar mostrando un problema de tipo psicoemocional en el paciente, bien sea de él o bien sea de sus ancestros, y cómo muchos de esos problemas, al ayudarle a corregir su problema dentobucal, el paciente va a salir. Y más aún, muchas veces no es ayudarle a corregir el problema desde la boca, no, es diagnosticar su problema desde la boca para que el especialista actúe, el psicólogo, el psicoterapeuta, el coaching, la persona que tenga el conocimiento después de que nosotros le ayudemos en ese diagnóstico, porque es impresionante cómo desde la dentadura se pueden ver tantas cosas. Los dientes hablan. Alguna vez el doctor Navarrete nos dio una conferencia, los dientes hablan. Y lo voy a invitar otra vez a que nos hable de esa conferencia, porque él cada día lo está actualizando con toda esa experiencia que va teniendo día a día. Entonces, no podemos seguir pensando que los dientes son algo que está allá. En medicina integrativa, el diagnóstico odontológico es fundamental. Todos ustedes saben, o la mayoría sabe, llevo 30 años trabajando de la mano con el doctor Arturo Birne, y todos los pacientes que van a consulta médica deben asistir a la consulta odontológica, no solo desde el diagnóstico para establecer esa relación dientes-órganos, sino también ¿para qué? Para establecer un esquema de tratamiento que vaya de la mano del médico, que vayan los dos trabajando al unísono, que los dos vayan trabajando de una manera que el paciente vaya viendo esa evolución positiva. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. En un esquema de tratamiento médico, el médico, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Cuando estamos hablando de medicina integrativa, no vamos a hablar de medicina alopática ni vamos a decir si es buena o es malo. Yo soy de los que digo que la medicina es hermosa, sea cual sea el concepto. La odontología es hermosa, sea cual sea el concepto. Algunos la hacen de la manera alopática, otros buscan la medicina alternativa, otros buscan la sanación, otros buscan los milagros, pero cada cual verá cuál es la decisión que toma, no solo para su diagnóstico, sino para su tratamiento. Y debe buscar al especialista que ellos consideren que es el mejor para sus necesidades. Entonces, el médico establece un esquema de tratamiento. Hoy en día está muy claro que cuando nosotros queremos tratar un paciente y buscar la mejoría de ese paciente, si no paramos la entrada de toxinas, si no activamos los órganos emuntoriales, los órganos de excreción, si nosotros no activamos esas ventanas, no abrimos esas puertas, esas ventanas para que salgan las toxinas y no paramos la entrada de toxina, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es tan importante
la alimentación, y por eso nosotros le hacemos tanto énfasis a la alimentación en nuestras conferencias, porque es el primer paso cuando yo quiero lograr la curación de un paciente. Yo no me puedo poner a darle a un paciente medicamentos y medicamentos y medicamentos y medicamentos si no le cambio o él no hace cambios en su estilo de vida. Es que eso fue lo que lo enfermó. La gente sigue pensando que hay una pasta milagrosa que le va a quitar todos los problemas. No, 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 no. Coherencia, inteligencia. Vuelvo. El hombre no se enferma por ignorante, pero cuando ya conoce las cosas, no se alivia es por bruto. ¿Por qué? Porque no quiere entrar en razón. No hay pastas milagrosas. Hay pastas que le bajan la presión, hay pastas que le quitan el dolor de cabeza, que le quitan el dolor de espalda, que le controlan la inflamación, pero el paciente sigue enfermo. Se acaba el efecto de la pasta y vuelve otra vez a su fenómeno patológico. Entonces, aquí lo que se está tratando de establecer en los esquemas de medicina integrativa es, venga, cambiemos el estilo de vida. Y lo hemos dicho, aliméntese bien, haga ejercicio, deje de poner problema por todo y cuide su entorno ecológico. Esos cuatro factores son fundamentales en el cambio de estilo de vida. Y eso también lo hacemos nosotros en el concepto de la odontología. Por ejemplo, yo miro los protocolos, ¿qué le van a sacar las cordales al paciente? ¿Qué le van a hacer una cirugía periodontal? Antes de que se inflame, ya le están mandando antiinflamatorios. Antes de que se infecte, ya le están mandando antibióticos. Ahí no hay coherencia. Ahí no hay coherencia. No hay coherencia. Lo que yo tengo que hacer es alcalinizar el pH de mi paciente, preparar el terreno como cuando voy a sembrar la mata. Primero limpio la tierra, luego la abono y por último siembro. Es lo mismo, desintoxicar el organismo, drenar el organismo, que es darle una alimentación saludable, una alimentación alcalinizante, estimular los fenómenos de excreción, estimular ese drenaje linfático y fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, eso es fundamental en todos estos casos. Y ya una vez he hecho este esquema, ya sé que el paciente con estreñimiento es un paciente que, ya lo he dicho muchas veces, es un caldo de cultivo ¿para qué? Para la infección, para la inflamación. Es que cuando a mí me llegan los pacientes al consultorio remitidos por los médicos, porque tengo la fortuna de que los médicos me mandan los pacientes para que yo les haga la evaluación, yo busco caries y busco enfermedad periodontal y todo eso, pero tengo muy claro que lo que yo tengo que buscar es fenómenos inflamatorios y fenómenos infecciosos, porque todos son fenómenos inflamatorios y todos son fenómenos infecciosos. Y la gente me dice a mí, venga, entonces, ¿cómo desintoxico una enfermedad periodontal y cómo desintoxico? Pues realmente cuando yo voy a desintoxicar los esquemas de detoxificación o de desintoxicación son similares para todas las patologías. Cuando yo desintoxico el organismo, cuando yo lo dreno, cuando yo le doy fortalecimiento al sistema inmunológico, la caries, la enfermedad periodontal, el cáncer, la artritis, la diabetes, la hepatitis, todos los pacientes tienden a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que lo está enfermando y lo que lo está matando es la inflamación y la infección, dependiendo dónde esté localizada. Entonces, todos los pacientes que llegan a esa consulta nuestra, pues tenemos que evaluar eso. Y empieza el médico con ese fenómeno, con ese proceso, fenómeno positivo, con ese proceso de detoxificación, de drenaje, de soporte inmunológico, a limpiar el paciente y todo eso. Y el paciente sale de la consulta médica y se va para donde el odontólogo. ¿Y el odontólogo qué hace? Aclaramiento dental, peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, que genera millones y millones de radicales libres. Entonces a mí hay muchos odontólogos que enojan conmigo porque yo digo esto. Venga, venga, yo hago aclaramientos dentales, yo hago blanqueamientos dentales, pero primero preparo el terreno. ¿Cómo le voy a poner, cómo le voy a sacar una cordal a un paciente con estreñimiento si sé que el riesgo de inflamación e infección es alto? ¿Cómo voy a coger a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, un cáncer, una cirrosis, cualquiera de esas crónico-degenerativas, y lo voy a inundar con aclaramientos dentales que sé que me le van a producir millones y millones de radicales libres, empeorando ese fenómeno patológico? El simple hecho de un enjuague oral, un enjuague bucal. Hay enjuagues bucales que yo sé que ustedes lo han utilizado y hacen un buchecito con él y lloran de la cantidad de alcohol que tienen. Desnaturalizante de proteínas. Entonces, yo tengo que saber con qué voy a tratar el paciente, cuál es el material y el medicamento indicado para él.
y tengo que preparar ese terreno, tengo que acondicionar ese paciente para que el tratamiento mío no sea tan agresivo. Detalles tan sencillos como démosle antioxidantes al paciente para poder hacerle un aclaramiento dental, para poderle hacer un tratamiento periodontal, para el paciente que vaya a ser sometido a cualquier fenómeno quirúrgico, preparemos el terreno. ¿Y qué tenemos? Medicina de biorregulación, homeopatía, homotoxicología, drenaje linfático, dietética racional, todos esos conceptos que estamos hablando nosotros en el día a día. Vivimos esperando a que, en este caso, José Fernando García les diga: mire, si ustedes van a sacar una cordal, entonces tienen que coger al paciente y háganle una dieta así. Por la mañana me le dan un aguacate con al almuerzo. No, 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 no. Una dieta alcalina, ustedes verán qué le dan y acuerden con el paciente qué es lo que le gusta a él. Y si van a darle un modulador de la inflamación, pues no le den antiinflamatorios. Miren qué producto le ayuda al paciente en el fenómeno inflamatorio: la cúrcuma, la echinacea, el traumel, hay muchísimos. Árnica, ustedes verán, porque yo no les voy a hacer un protocolo de eso. Eso le toca a ustedes. ¿Principio de qué? De individualidad. Principio de individualidad. Yo tengo que aprender a testear cuál es el producto y cuál es el medicamento ideal para cada paciente. Eso lo vemos todos los que están con nosotros y han estudiado con nosotros los diplomados y los diferentes talleres de odontología integrativa. Ven que nosotros insistimos mucho en ese principio de individualidad y les enseñamos o les compartimos cómo lo hacemos nosotros: electromedición de Foley, VAS, test mioquinético, anillo digital biomural, cualquier prueba de fisioenergía. Entonces, existen los métodos para individualizar al paciente. Hay 10 medicamentos que actúan para el paciente. Uno de ellos es el que mejor bioresuena con él y es posible determinar cuál es, estando con el paciente al lado, pero eso es posible. Recuerden que la terapia neural tiene una razón de ser y es la misma de la odontología neurofocal: el campo interferente, que es una zona crónicamente alterada. Y esa zona crónicamente alterada, ¿qué daña? La homeostasis del potencial de membrana. Y si se daña la homeostasis del potencial de membrana, se daña la acción de la bomba sodio-potasio, sale el potasio, entra el sodio, eso se llama potencial de acción, pero como el estímulo permanece y no desaparece, entonces la célula no se despolariza y el sodio, para que entre en la célula, el vehículo es el agua. Entonces la célula queda llena de agua. ¿Y cómo se llama una célula llena de agua? Es una célula que está edematizada. Entonces la terapia neural lo que ayuda es a restablecer el potencial de la membrana, de manera que salga el sodio con toda esa agua sobrante, entre el potasio y se restablezca el potencial de membrana. Pero si el factor causante de ese fenómeno, si el factor causante de ese fenómeno no lo quitamos, pues él va a volver a despolarizarse, va a volver a comportarse como campo interferente. Y lo que nosotros durante mucho tiempo hicimos en odontología neurofocal fue que todo lo que era metálico lo quitábamos. Nos agarramos a quitar amalgamas como locos, nos agarramos a quitar un mundo de metales que había en boca sin tener en cuenta la detoxificación y el drenaje. Las amalgamas en boca son de plata mercurio. Algo pasó aquí, eso, no sé qué pasó, pero ya. Nos agarramos a quitar esas amalgamas de plata mercurio. Y resulta que cuando yo quito una amalgama, cuando yo freso una amalgama, por muy buena refrigeración que haya, se producen vapores de mercurio, metilmercurio, fenilmercurio. Entonces, yo muchas veces digo, es más peligroso quitar las amalgamas que colocarlas. El problema cuando las colocamos es que eso hoy en día se hace con unos aparatos que son unos amalgamadores, que simplemente por fricción unen la plata con el mercurio, eso se pone caliente y cuando yo destapo eso salen todos esos vapores. Y los que primero nos afectamos somos los odontólogos, porque lo primero que hacemos cuando abrimos esa cápsula es, quedó bien, nos
se nos van todos esos vapores de mercurio, y recuerden que el mercurio, en esas formas de vapores de mercurio, en esas sales de mercurio, es un inhibidor enzimático, y fuera de eso se va y trata de reemplazar la acetilcolina, y la transmisión nerviosa a nivel de las neuronas se afecta, con todas las consecuencias, temas que vemos muy claro en los diferentes diplomados y en los diferentes talleres. Entonces, todos esos factores son importantes tenerlos en cuenta en el momento de preparar el tratamiento. No es salir a quitar amalgamas. Conozco muchos pacientes que tenían endodoncias, que tenían problemas periodontales y le sacaron los dientes. Muchos de mis profesores de medicinas integrativas, de las mal llamadas medicinas alternativas, le sacaron los dientes porque eran campos interferentes. Y cuando le sacaron esos dientes, les pusieron prótesis metálicas o acrílicas, siendo muchas veces más tóxicas que lo que tenía. La mayoría de los acrílicos de uso odontológico tienen cadmio, una sal de metal pesado, sumamente citotóxica. Por eso se producen esas irritaciones en el paladar. Ah, es que usted le tiene una alergia al acrílico, pero ¿a qué del acrílico? ¿Y qué voy a hacer? Entonces le cambian la prótesis al paciente, claro, mientras ella está nueva y como todavía no ha empezado, ella va liberando, con el tiempo ella empieza a liberar todos esos químicos, pues vuelve y se enferma el paciente, pero nunca lo drenaron, nunca lo desintoxicaron, lo mismo pasa con las amalgamas. De ahí es que la odontología neurofocal me permite a mí restablecer el potencial de membrana, pero no me ayuda a detoxificar el paciente. No me ayuda a drenar ese paciente. Y ahí es cuando aparece la homeopatía, ahí es cuando aparece la homotoxicología, ahí es cuando aparece la medicina de redes, ahí es cuando aparece la medicina ortomolecular, ahí es cuando aparece el drenaje linfático, todos esos conceptos que al yo integrarlos ya deja de ser odontología neurofocal y se convierte en odontología integrativa. Y es muy importante en el diagnóstico, no solo odontológico, sino médico, porque la mayoría de enfermedades son causadas por desequilibrios energéticos y los desequilibrios energéticos son campos interferentes. Y de cada 10 campos interferentes en el ser humano, 9 están en la boca del paciente. Si no son las dientes, son las amígdalas o cualquier estructura bucodental. Entonces, por favor, médicos, terapeutas, envíen a sus pacientes a una valoración de odontología neurofocal, pero estén muy pendientes de que ese odontólogo neurofocal les haga no solo el acto clínico, sino la desintoxicación, el drenaje, la inmunomodulación, el soporte celular, el soporte orgánico, en compañía de ustedes. Porque todo lo que ustedes hacen se puede dañar con un simple tratamiento odontológico. La mayoría de materiales de uso odontológico son citotóxicos. Entonces, yo tengo que aprender a desintoxicar y drenar el paciente. Y lo más importante, a preparar el terreno. Porque es que yo no me gano nada con quitar unas cosas para poner otras que son tóxicas, que son citotóxicas. Y tengo que hacer la terapia neural, y tengo que hacer el drenaje, y tengo que hacer la inmunomodulación, tengo que hacer el soporte celular, todo eso. Y eso lo hago de la mano con el médico alternativo. No es que el odontólogo se crea médico, porque ese es un gran error. Cuando hay odontólogos que dicen, no, venga que yo le quito todo eso. No, ese es muy peligroso. Y hay médicos que se me han quejado a mí. Me dice José Fernando, pero es que hay odontólogos que se creen médicos. Sí, lastimosamente sí. Como hay terapeutas que se creen médicos. O como hay... hay otros que no son odontólogos y se ponen a hacer odontología. Entonces, aquí se trata es de tener un muy buen equipo de trabajo, Bueno, yo ahorita voy a empezar a presentarle unas diapositivas que las voy a hacer de forma rápida porque sé que vienen preguntas, pero por aquí voy a ver algunas preguntas. Elvis, no sé si ya hay algunas preguntas. Dice, el doctor Mauricio Rodríguez, hola doctor, ¿qué producto sirve para drenar a un paciente? Doctor, vea, para drenar un paciente, lo primero que hay que hacer es dieta. La mejor forma. Pare la entrada a las toxinas. ¿Qué le hace daño al paciente?
las carnes rojas, los embutidos, los lácteos, las harinas refinadas, los azúcares, el alcohol, pare la entrada. Y segundo, empecemos a dar alimentos alcalinizantes. ¿Cuáles? Los verdes. Alimentos verdes. Y si le gusta la carne, pues entonces un pescadito rico en omega 3, de buena procedencia, el pollo. Pero hay otros productos homeopáticos, de linfa. Hay muchos drenadores que ustedes pueden conseguir a nivel de medicina de bioregulación, de medicina homeopática, de medicina funcional, que ayudan a estimular el drenaje del paciente. Hoy en día ya viene como drenadores. A mí me gusta mucho uno de Laboratorios Gel que se llama el Linfomiosod, me encanta. Donde lo puedo conseguir, pues se lo doy al paciente con otros drenadores, drenadores de la linfa, drenadores del hígado, drenadores de los riñones, porque dependiendo del compromiso del paciente, pues entre más joven el paciente, pues el drenaje será más fácil, pero entre más años tenga el paciente, pues va a ser más complejo. En el caso mío de la odontología, nosotros utilizamos cementos, bases, acrílicos, sales de metales pesados, todos desnaturalizantes de proteínas. Yo tengo mi línea. Yo creé una línea de drenadores odontológicos para tratamientos de conducto, para tratamientos de periodoncia, para tratamientos de rehabilitación, para tratamientos de operatoria dental, amalgama, resinas, todo eso. Porque era necesario, no lo habían. Entonces hicimos unos preparados homeopáticos que actúan como drenadores para los pacientes que le estamos trabajando. Porque es que hay gente que dice, bueno, yo me quité las amalgamas y me puse de las calzas blancas que no son tóxicas. Desde la bioquímica, esas resinas son poliacrílicos, son polimetacrilatos, son altamente tóxicos. Entonces no es de cambiar por cambiar, no, hay que preparar al paciente, hay que saberlo preparar. Bueno, Elvis, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Lo cogí fuera de base, por allá. Yo no veo más qué producto sirve para drenar. No veo más preguntas. Bueno, yo voy a compartirles a ustedes una... Vamos a ver si encuentro el mouse, que esto con tres pantallas es complejo. Bueno, aquí vi el mouse ya. Voy a compartirles a ustedes unas diapositivas en una forma sencilla. Bueno, aquí compartir pantalla, vamos a ver, compartir pantalla, ¿cuál pantalla? Esta. Elvis, por favor, alguien que me escriba, así ya, listo, ahí está la pantalla. Entonces, el doctor Kramer y el doctor Raymond Boll, ellos, médicos, fisiólogos alemanes, crearon una tabla que traducida al español fue por el doctor Germán Duque, pero esta tabla ellos la crean como digo yo, no es palabra de Dios, pero es una guía. Ustedes ven la relación de los dientes con las emociones desde la medicina tradicional china, es una. Ustedes ven la relación de los dientes con la biodescodificación, los dientes anteriores tienen su significado, los laterales, los dientes anteriores en relación con el padre, con la madre, todas esas cosas que vemos nosotros en biodescodificación. Pero en odontología neurofocal, en odontología integrativa, hay una tabla de relación dientes-órganos que a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo a orientarnos con el diagnóstico del paciente y a poder hablar con el médico. Miren, la pregunta más común, ojo con esta pregunta porque no me la han hecho, pero se las voy a responder de una vez. Todo paciente que va a odontología, remitido por el médico, o que uno le explica lo que está pasando y lo que puede hacer con el paciente, lo que todo ese paciente le dice a uno, todo paciente llega y le dice a uno, venga doctor, ¿y usted sí me puede garantizar que yo me alivio si me hago ese tratamiento? Eso es como muy difícil. Es muy difícil uno garantizarle a un paciente que sí se va a aliviar con el tratamiento odontológico. Pero hay una forma de uno poder orientarse y tal vez, yo lo hago con mis pacientes, sí o no. Ellos me preguntan, ¿me puedo aliviar? Yo le puedo decir sí o no. ¿Cómo? La terapia neural
me da a mí una herramienta fundamental que se llama el test de procaína. Y ese test de procaína me dice si ese campo interferente es primario, o sea, es el causante del fenómeno patológico, o si ese campo interferente es secundario, que quiere decir que no es el que causa la patología, pero hace parte del problema. Entonces yo, con ese test de procaína, con ese test de Hünecke, estoy en condiciones de decirle al paciente si sí o si no se va a mejorar con el tratamiento odontológico. El problema es que conozco muchos terapeutas neurales o mucha gente que hace terapia neural, pero desconoce el test de procaína. Y no me vayan a poder, no me vayan a escribir que si les explico el test de procaína, porque son 3 o 4 horas haciendo ese proceso. Eso hace parte de todos esos talleres y cursos que nosotros tenemos. Pero sí, hay una herramienta, el test de procaína. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, miren, el ser humano tiene 32 dientes. Tiene 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Así de sencillo. 4 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Total, 32 dientes. Si yo me voy a la medicina tradicional china, entonces yo digo, hago una fórmula, una tabla del 3. Entonces yo digo, del 100% de la dentadura, los 4 incisivos, ¿cuánto es? El 20%. Los 8 incisivos, ¿cuánto es? El 20%. 25%, supongamos. Si yo me voy a esa misma tabla, 4 caninos de 100 dientes, ¿qué porcentaje es? El 10%. Entonces ya tengo el 25 por un lado y tengo el 10% por el otro. Y los premolares y molares son el 60% restante o el 55% restante. Estoy haciendo un ejercicio, pero háganlo ustedes allá con papel y lápiz. Función de los incisivos, incidir. ¿Qué se incide? Frutas y verduras. Función de los caninos, desgarrar. ¿Qué se desgarra? La proteína animal. Y función de los molares y premolares, moler y premoler. ¿Y qué se muele? Granos y cereales. Ahí está mi dieta. Frutas, verduras, proteínas, incisivos y molares. Premolares y molares. O sea, moler, granos y cereales. Entonces mi plato debería ser 60% de granos y cereales, el 10% de proteína animal y el 25 o 20% ¿de qué? De frutas y verduras. Piensen en el plato de ustedes. No sé qué tan lógico sea. ¿Sí? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es que los odontólogos no tenemos conceptos claros de nutrición y de alimentación. Por eso es tan importante en el momento de rehabilitar, en el momento de rehabilitar el paciente y devolver la salud bucodental, entender hacia dónde va y para qué es esa dentadura. Eso me parece muy importante. Jessica Medina, ¿y las personas con implantes cómo se les ayuda o qué es mejor que el implante? Jessica, una persona que haya perdido su dentadura necesariamente no quiere decir de que esté sano, porque las cicatrices... Mire, el diente en mal estado es un campo interferente. El diente en mala posición es un campo interferente. El diente con una inflamación periodontal es un campo interferente. El diente con una corona es un campo interferente. Puede ser, ahora, puede que ese campo interferente sea activo o no activo. Eso depende del paciente, pero eso hay que aprender a diagnosticarlo. Pero le sacan el diente. La cicatriz puede ser un campo interferente. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, hay que aprender a preparar el terreno. Nosotros en nuestra clínica ponemos implantes dentales. Nos tenemos que fijar es cómo lo rehabilitamos y lo más importante, cómo preparamos el terreno para que ese implante no me afecte mucho a ese paciente. Y hay algo importante, ese paciente hay que hacerle terapia neural. A ese paciente hay que estarle repolarizando, hay que establecer un esquema de terapia neural para ese paciente. Porque es que ese es el problema. Se le ponen los implantes aquí en Colombia. Aquí en Colombia vienen muchos pacientes del extranjero a hacer sus tratamientos. Se ponen 10, 20, 30 implantes, pero esos implantes no se les hacen seguimiento. Si nosotros vamos a trabajar con implantes, a esos pacientes tenemos que hacerle seguimiento. A esos pacientes les tenemos que hacer seguimiento. Hay un sistema para medir los niveles de inflamación en odontología. Eso, en América solo hay uno, lastimosamente.
Y solo hay uno porque sé que ellos me lo dijeron a mí. Se llama el Dental Cash. Es un sistema especializado en medir inflamación dental. Yo lo tengo hace unos 2 años o 3 años. Y con ese médico mido los niveles de inflamación. La mejor forma de diagnosticar que una zona se está comportando como campo interferente es si tiene niveles de inflamación. Entonces, Jessica, uno sí puede medir y controlar esos fenómenos inflamatorios así el paciente tenga implantes. Lo importante es aprender a preparar el terreno, mirar cómo se rehabilita y tener en cuenta que a ese paciente hay que estarle haciendo terapia neural constantemente. Bueno, entonces ya, Jessica, quedó claro. Los que quieren ir haciendo preguntas, ahí estoy muy pendiente. Vamos entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, dientes frontales del maxilar superior e inferior. Ustedes ven, ahí los ven señalados de negro, los centrales y los laterales. Siempre van a ver señaladas las cordales. Porque yo siempre le digo a los pacientes, no solo tiene esos dos, si están las cordales presentes. Miren, si las cordales no están presentes, porque nunca erupcionaron o porque ya se las sacaron, hay que mirar si esas cicatrices se están comportando como campo interferente. Hay que aprender a hacer ese diagnóstico. Y si se están comportando como campo interferente, pues hay que actuar. Hay que hacerle el procedimiento terapéutico a esas cicatrices. Los dientes anteriores. Y si están acompañados de cordales, peor. ¿Zona de qué? De riñón y de vejiga. Entonces, yo siempre les he dicho a ustedes, trastornos urogenitales. Dientes anteriores, vaginitis, impotencia, infertilidad, eyaculación precoz, infecciones urinarias a repetición, todo eso, siempre sospechemos de estos dientes. Muchas veces, ¿qué hago yo con esos pacientes? Cuando el médico me manda el paciente, yo simplemente a través de la terapia neural hago un test para ver si el paciente lo llevan a electromedición de polo o cualquier procedimiento diagnóstico donde el médico me dice, mire, en esos dientes centrales de ese paciente me está midiendo que el riñón está alterado. Pues yo voy y le hago mi procedimiento terapéutico en boca a ese paciente y le digo al doctor Ovirne, vuelva y mida a ese paciente. Y él mira si se equilibró el nivel energético o no y si el tratamiento le sirve o no le sirvió al paciente. No es hacer cosas por hacerlas, no. Hay que hacerlas a conciencia y con respeto. Entonces, tracto urogenital, dientes anteriores, superiores e inferiores. Carlos Andrés Reina Duque, dentro de los drenadores profundos como tiroidea o hasta el mismo glioxal, nos han demostrado eficacia para drenar metales pesados. El glutatión será la solución. Ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Recuerden que es un gran antioxidante. Pero les voy a dar un secretico. Démosle un tip rápido. ¿Saben qué es de las cosas que mejor resultado? Mire, yo digo que el glutatión debería ser de uso universal en los pacientes. Y lo que me estás diciendo mucho, la tiroidea, el glioxal, todos. Pero para drenar metales pesados, mire, cuando yo dreno el mercurio, los otros salen. O sea, el más malo del paseo es el mercurio. Entonces, mucha gente se hace terapias de quelación con ácido tiliamino tetracético, con Electa, pero el mercurio no lo quela Electa. Hay uno que es el DMSA, que es muy difícil de conseguir en estos países hispanoparlantes. No es muy común, es quelación oral, pero ayuda mucho también. Pero hay un producto natural que es excelente para ayudar a drenar metales pesados, especialmente el mercurio. Y por eso les digo, el mercurio cuando sale, se lleva a los otros. El cilantro. El cilantro. Hagan té de cilantro. Hagan té de cilantro. Y tómense, que pongan a hervir una taza de agua. Cuando esté hirviendo, le echan una manotada de cilantro y la dejan hervir por 3 minutos y la apagan. Pero la quitan del fuego y la cambian de taza y lo deja que se ponga tibio y se toman eso y se lo toman. Tómenselo 2 veces al día, porque es que muchas veces, recuerden que el cilantro muchas veces produce sueño. Entonces hay pacientes que eso les va a dar sueño, pero ténganlo en cuenta. El cilantro es un excelente quelante natural de metales que todo lo tenemos a la mano. El doctor Rodrigo Jiménez Guzmán, Roldanillo Valle, gran amigo. Un abrazo, Rodrigo. Doctor, debemos tener en cuenta
la combinación de restauraciones metálicas como coronas, metal, porcelana, más amalgamas, produciendo graves problemas de corrientes causadas y problemas más. Me acuerdo que el doctor Rodrigo Jiménez hace muchos años, no voy a decir cuántos, él hizo una tabla de relación dientes-órganos espectacular, porque es que la que nosotros tenemos, la del doctor, la que sale del origen del doctor Kramer y del doctor Boll, es una tabla que lo conseguimos todos en el manual de terapia neural del doctor Peter Dosh, que es una tabla guía. Pero el doctor Rodrigo hizo una muy interesante. Y realmente sí, doctor Rodrigo, el problema es que la amalgama unida con otros metales, eso no se comporta como una pila, ni como una batería, eso se comporta como una planta nuclear y produce unas reacciones galvánicas altísimas en boca porque es un medio húmedo aportado por la saliva. Eso es una pila. La reunión de varios metales en un medio húmedo, en este caso, que es la saliva, es una pila. Entonces, cuando nosotros medimos, tomamos mediciones de la reacción galvánica que se presenta en las amalgamas combinado con otros metales, eso es altísimo. ¿Y eso qué es lo que afecta? El potencial de membrana celular del paciente. Por eso esas alteraciones nerviosas. Hay pacientes que tienen ruidos en el oído, que escuchan emisoras. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ángela María López, doctor, ¿qué tal el mercurio homeopatizado para drenar esos metales pesados? Dicen que lo similar cura lo similar. Es una alternativa importante. En los drenadores que yo tengo para drenar a mis pacientes que han tenido amalgama, uno de los productos que tengo es el mercurio. Y le recuerdo que está homeopatizado. SGM Odontólogos, la rehabilitación en circonio, ¿qué tan tóxico es? Miren, yo tengo drenadores de circonio, porque es que con el circonio disminuyo la reacción galvánica, que es más alta en los metales, pero hay citotoxicidad. Y yo sé que a muchos les gusta el circonio. El circonio es un material para los médicos y los terapeutas que nos están escuchando, muy utilizado, estético, libre de metal, pero de una dureza impresionante. Y a mí no me gusta precisamente porque todo lo que choca contra el circonio desgasta los dientes. Pero eso ya es más, estamos hablando desde el punto de vista bioquímico. Ángela, sí, hay drenadores para circonio. Uno, si yo le pongo un veneno al paciente, le debo dar el antídoto. Entonces, en los drenadores que yo tengo para mis pacientes, tengo circonio homeopatizado precisamente porque sé que se utiliza mucho con los pacientes. Ana Luis Padilla, doctor, ¿qué piensa de la cebolita como suplemento desintoxicador? Mire, de cebolita se viene hablando hace muy poco, pero los antecedentes y los estudios que se están haciendo con cebolita son extraordinarios. Si pueden empezar a utilizar la cebolita, utilícenla, que es un gran drenador. Yo hace muy poco, llevo un año utilizando la cebolita con mis pacientes. Conseguimos una cebolita aquí en Colombia, un médico de aquí de Cali nos la presentó, excelente, nos ha ido muy bien, muy, muy buen producto la cebolita. Jessica, doctor, entonces si hacemos un mantenimiento neurofocal y desinflamar cicatrices, etcétera, ¿le podemos mantener al paciente sin problemas de interferencia? Es lo ideal, Jessica, es lo ideal. Miren, El problema es creer que nosotros podemos con todo. Todo lo que nosotros podemos hacer es mientras la anatomía y la fisiología lo permitan. Hay casos en que a mí me han llegado pacientes con implantes que son sumamente interferentes. Yo no me meto a quitar un implante porque no estoy seguro de que esa cicatriz que me queda, porque como no es solo quitar el implante, sino que tengo que hacer un seccionamiento óseo alto, tengo que hacer una osteotomía amplia y quitar un pedazo de hueso para sacar el implante. Hay pacientes que no se dejan tocar el diente. Entonces, es muy difícil tener el tratamiento perfecto, porque muchas veces económicamente o clínicamente es imposible. Pero si yo tengo al paciente desintoxicado, drenado, repolarizado, le hago la terapia neural, yo puedo mantener al paciente saludable. Bueno, ¿los materiales de placas neurorelajantes son tóxicos? Miren, todos los materiales son citotóxicos. Y los materiales de placas neurorelajantes, cuando se combinan con calor,
generalmente dan citotoxicidad. Pero no podemos ser tan pragmáticos y, ay, no, entonces no podemos usar las placas. Sí, sí, simplemente aprendan a drenar al paciente. Aprendan a drenar al paciente. Los invito ahí en odontología neurofocal, en el diplomado, hay un módulo que se llama medicina de biorregulación. Ahí, el que no quiere hacer el diplomado, pues haga ese módulo. Ahí están todas las cosas como les gusta a ustedes, porque hay que hacerlo, cuáles son las fórmulas, esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer. Lo tenemos. Yo hago placas todos los días, pero preparo el terreno, porque si no, si me vuelvo a la ley exacta de la palabra, nunca podría atender un paciente. Bueno, saludos, doctor Ciro. Hola, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cuáles dientes pueden tener relación con afecciones de rodilla? No se me adelante, Ciro, que para allá vamos. Bueno, entonces sigamos. ¿Los brackets pueden ser campos interferentes? Lo son, son campos interferentes. Eso me lo pregunta Jordan San Lucas Acosta. Venga, Jordan, ojo con lo que... Los brackets son campos interferentes. Por un año, por dos años, el diente en mala posición es interferente para toda la vida. Entonces, la ortodoncia es necesaria. Pero tengo que aprender a manejar. En la introducción a esto les hablo de alimentación para el paciente con ortodoncia. Entonces les digo cómo no pueden tomar bebidas carbonatadas o ojo con la cúrcuma, que es un gran antiinflamatorio. Les digo a ustedes, ojo con los antiinflamatorios porque inhiben el proceso de cicatrización normal que yo necesito para la ortodoncia. Entonces, la ortodoncia es necesaria, porque el diente en mala posición es interferente para toda la vida y el bracket solo por uno o dos años mientras está en boca. Le pido al ortodoncista que se preocupe más por la oclusión que por la estética, porque lastimosamente los ortodoncistas, por pensar en la línea media y que todo se vea muy armonizado, se les olvida los principios de oclusión. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Mario Esteban Prada Palacio, doctor, si el paciente se rehabilita con circonio sobre retenedor metálico en oro o en plata paladio por excesiva destrucción coronal, ¿tendría electrogalvanismo? Si el metal está expuesto, sí. Si el metal entra en contacto con la saliva, sí. Y lo más grave es que el circonio tiene entre sus componentes metales. Entonces, es muy probable que el paciente tenga reacción galvánica. Pero lo ideal es que, así sea en circonio, evitemos que el metal no haya ese famoso collar metálico. Eso es lo máximo, que no haya collar metálico. Por eso yo le digo a la gente, cuando se hacen los implantes, mucho cuidado con qué se van a rehabilitar. Pónganle mucho cuidado, porque es que el implante en titanio y eso, y van y rehabilitan con una corona con metal expuesto en metal base o en oro, lo que sea, generando plantas nucleares en el paciente. Entonces, en el momento de hacerla, hay rehabilitadores que se enojan conmigo, pues que yo no estoy pensando desde el punto de vista de la resistencia a la compresión, a la abrasión, yo estoy pensando desde el punto de vista fisiológico y biológico, el electrogalvanismo que me genera a nivel de la membrana celular y de todos mis tejidos. Dice Fabiola, doctor García, ¿qué piensa del circonio? Ya me han preguntado mucho del circonio. Fabiola, si no lo has visto, vamos a puedes ver la conferencia, que ya llevamos varias preguntas del circonio. Ipa Sakti, yo tuve ortodoncia desastrosa, mis huesos, dientes y encías se destruyeron. Hay un principio de la ortodoncia, lento, progresivo y continuo. Por eso hay que buscar un buen ortodoncista. La ortodoncia debe ser lenta, progresiva y continua, porque una ortodoncia mal hecha acaba con el hueso. Bueno, entonces, dientes frontales. Ahora, relación riñón-vejiga. Sigamos, porque si no, esto se me va a quedar crudo, como que voy a... Entonces, riñón-vejiga... dientes frontales. Y sistema nervioso, ya lo sabemos siempre, ¿no? Siempre está relacionado con el sistema nervioso y más si están apoyados con las cordales. Bueno. Entonces, segmentos correspondientes a la médula espinal, L2, L3, S3, S4. Entonces, todos esos segmentos metaméricos que están viendo ahí, que están inervados por esa zona, por eso
problemas de coxis y todas esas cosas, riñón, vejiga. De ahí la importancia de aprender terapia neural, ojo el test de procaína, porque me ayuda mucho a resolver esos problemas y yo decirle al paciente, estar en condiciones de decirle al paciente, si usted se arregla estos dientes, se le soluciona ese problema. Articulaciones correspondientes, pie, sacro, coxis y rodilla. Ahí estaba la pregunta que me hacían, ¿qué dientes están relacionados con rodilla? Estos mismos dientes también, pero hay varios dientes relacionados con rodilla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Vamos a ver aquí qué. Caninos, hígado y vesícula biliar. Ojo, hígado y vesícula biliar. Les recuerdo una cosa, ¿cómo se da esa relación de los dientes con los órganos? A través de los meridianos acupunturales, porque la mayoría de los meridianos de la acupuntura tienen representación esquemática en cabeza, cuello y cara. Entonces, el meridiano del hígado, miren, meridiano del hígado pasa por la zona del canino. Miren, qué interesante. Hígado, vesícula biliar. Relación dientes-órganos. Pero también se da, como les decía a ustedes, a través de el nervio, va al núcleo motor del trigémino va a los homúnculos de la corteza cerebral y va a todo el segmento neurovegetativo. ¿Sí? Y a través de todas esas relaciones psicoemocionales que vemos en la biodescodificación. Entonces, miren la importancia de esa relación. Hígado y vesícula biliar, caninos. Y si están acompañados de cordales, pues peor. Hígado, vesícula biliar. Y miren los segmentos de la médula espinal. ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos? T8, T9 y T10. De ahí salen ¿qué? Unas terminaciones nerviosas que inervan diferentes segmentos metaméricos y ustedes vayan y miren, T8, ¿qué órganos inerva? ¿Qué sistemas inerva? T9, T10. Y ahí se van a dar dando cuenta que es ¿qué? Hígado y vesícula biliar. O sea, por todos esos lados va a estar dando. De ahí, miren la importancia. Hoy en día hay una técnica que es el segmento metamérico. Hoy en día están hablando de una terapia que es la terapia de segmento metamérico. La terapia de segmento metamérico es la evolución de la terapia neural, es la terapia neural 2. Va siendo más simplificada, ya se va trabajando sobre segmentos metaméricos. A los terapeutas neurales puristas no les gusta que esto lo digamos, pero es la verdad, es una evolución de la terapia neural, es una terapia neural versión 2. Y se trabaja a nivel de esos segmentos metaméricos. Articulaciones correspondientes, cadera, pie, rodilla, en la parte de atrás. Entonces miren cómo ese segmento de dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, están relacionados con rodilla, con cadera, con extremidades inferiores. Ahí vamos teniendo en cuenta relación dientes-órganos. Musculatura del tronco. Las relaciones musculares van con la musculatura del tronco. Esto es información simple para que vean cómo hay unas tablas que nos están orientando a nosotros sobre esa relación dientes-órganos. Me quedan 10 minutos, tengo que irme en 10 minutos, que ya llevo una hora hablando y no me había dado cuenta. Intestino grueso y pulmón, miren, premolares superiores y molares inferiores. Miren, es una X, están cruzados. Los premolares superiores van siempre de la mano con los molares inferiores. ¿Esté el diente o no esté el diente? Porque ya les dije, la cicatriz puede comportarse como campo interferente. Cualquier zona del diente que esté afectada, el esmalte, la dentina, el ligamento periodontal, una papila inflamada, la presencia de un cálculo, una inflamación de la encía, toda esa zona afecta el odontón. ¿Y qué es el odontón? Precisamente el diente con toda la estructura que lo rodea. No solo es una unidad funcional, sino es una unidad eléctrica que puede mantener o alterar el equilibrio energético de todo el organismo. Y si está acompañado de las cordales, peor. Intestino grueso y pulmón, premolares superiores y molares inferiores. Ahí está. Miren los segmentos de la médula espinal que afecta. Médula espinal C5, C6 y 7. Entonces tenemos T2, T3, T4, L4 y L5. Hombro, codo, mano radial, pie, dedo gordo del pie, articulaciones, rodilla anterior y todo eso. Aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Mire, aquí estamos viendo, por ejemplo, mire, el dedo gordo del pie. Si ustedes supieran la relación tan brava que tienen el dedo gordo del pie en su ángulo interno, en esas uñas encarnadas, cómo friegan esos pacientes con su hígado y cómo tienen problemas de canino. Y mire, aquí ustedes vieron que aquí en esta tabla, perdón, me estoy devolviendo, no me están hablando a mí. Miren, articulación correspondiente, cadera, pie, rodilla y atrás.
músculo correspondiente, musculatura del tronco. Por ningún lado me hablan a mí del dedo gordo del pie. Entonces, por eso le digo yo, esta tabla orienta, pero la experiencia te va a dar muchas guías sobre el trabajo que tienes que hacer. Musculatura del tronco, de las extremidades superiores e inferiores. Molares del maxilar y premolares de la mandíbula. Aquí ya no son los premolares maxilares, sino los molares de arriba y los premolares de abajo. Estómago y vasopáncreas. Estómago y vasopáncreas. Entonces, sobre estas zonas es que yo tengo que ir a hacer el test de procaína para corroborar si los órganos están afectados o no están afectados. Sobre estos dientes es que yo tengo que basarme. Por eso es tan importante los antecedentes médicos personales y los antecedentes médicos familiares. Y por eso es que nosotros no debemos hacer exámenes completos si no tenemos una radiografía mínimo panorámica para tener una observación justa del paciente para poder establecer un muy buen diagnóstico. Esto es fundamental tenerlo en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico del paciente. Yo con esa radiografía establezco, yo les pido a los pacientes la radiografía y les digo que me manden los datos básicos con la radiografía, porque se la pido por internet en el momento de la cita, y lo ideal es que el paciente llegue con la radiografía al consultorio. Y cuando llega con la radiografía al consultorio, yo ya he hecho muchas cosas. Establecí un diagnóstico inicial, establecí un esquema de tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar. Porque todo paciente, cuando sale de la consulta la primera vez, le dice a uno: doctor, ¿y cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me vale el tratamiento? Pues adelante el tratamiento. Por favor, traten de no recibir al paciente sin radiografía. Mire, para los médicos y para los odontólogos, escríbanle a María Teresa. No les doy la fecha exacta, pero hay un taller de lectura de radiografías panorámicas para no odontólogos, para que se orienten con una radiografía que deben hacer con el paciente. Ese taller es en un mes, no pasa más, es un taller de 2 horas y media que lo vamos a hacer por internet, para que le escriban a María Teresa. Los que quieran participar en ese taller, por favor, le preguntan a ella, porque es importante que los terapeutas y los médicos conozcan un poquito sobre esa interpretación de radiografía panorámica, sobre todo desde el punto de vista de la odontología integrativa. Entonces, miren, estómago y vasopáncreas. Elvis, ¿me ayudas con el aviso, por favor? Gracias. Entonces, molares y premolares los molares superiores y los premolares inferiores. Miren, estómago y vasopáncreas, las cuplas de la medicina tradicional china, segmentos correspondientes, T11, T12 y L1, articulaciones, rodilla por delante, articulaciones del maxilar, 16, 17, 20, son los dientes, ¿no? Son los dientes, articulaciones del maxilar. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta todos esos casos, articulaciones, todos esos dientes son los que van teniendo con eso. Y miren los segmentos de la médula espinal. Bueno, y cadera y pie están muy relacionados. Aquí van, miren, 35 y 45, cadera y pie. Ahí se los voy especificando. En este momento quiero nombrarlos sencillamente, pero para que tengan en cuenta todas esas zonas que afectan. Y los músculos que afectan son los músculos del tronco. Entonces, ese paciente, tengan en cuenta ese paciente: ay, a mí me duele mucho la espalda, ay, esto, ay, aquello, me duele mis rodillas, y el médico no le encuentra nada, la PCR está normal, todas esas cosas, o puede estar alterada. Lo más normal es que esté alterada, porque si hay un fenómeno a distancia, la PCR puede estar alterada. Entonces, ese paciente, yo le digo a los médicos: mándemelo, por favor, y yo le hago mi test de individualización al paciente, y estoy en condiciones de decirle al paciente: ¿mejoró? ¿Mejora o no mejora? Yo me acuerdo en la universidad una época en que las niñas en los periodos con cólicos y todo eso, se iban y me buscaban a la clínica para que yo les hiciera terapia neural en boca, y desaparecían los cólicos. Simplemente es conocer esa relación de la boca con el resto del organismo, y es muy importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico y en el tratamiento. Ay, perdón. Intestino delgado y corazón, miren. Sistema nervioso, las cordales. Las cordales. Cordal, corazón.
En Alemania hace unos años había un término, había una frase muy importante: no hay alteración del sistema cardiovascular sin compromiso de cordales. Cordales, corazón. Cordales, sistema nervioso. Las cordales que involucran esa zona de la rama ascendente, porque es que no todas las cordales son campos interferentes. Hay que, eso va a estar en el taller de lectura radiográfica sobre cuáles cordales son interferentes y cuáles no, y cuáles sí son obligatorias sacarlas y cuáles no. Entonces, estas cordales, cuando se comportan como campo interferente, producen las llamadas distonías neurovegetativas, fatigas, temores, angustias, embotamiento mental, mala actividad cerebral, embotamiento, pesadez, irascibilidad, irritabilidad. Por eso esos muchachos, cuando están en ese proceso de erupción de cordales y de formación de cordales, les baja mucho el rendimiento académico y algunos se ponen insoportables. Cordales. Cordales, corazón. Lo estaban diciendo, todos los problemas cardiovasculares, y ahí está, mira, intestino delgado, corazón, que la cúpula de la medicina tradicional china, están muy relacionadas con el corazón. Entonces, todos esos problemas de absorción, de nutrientes, desnutrición, todos esos pacientes que tienen problemas de gastritis y de reflujo, ojo con esas cordales, hay que tener en cuenta todos esos procesos. Segmentos correspondientes a la médula espinal: C3, T1, T5, T6, T7, S1, S2 y S3. Entonces, miren, ahí están los segmentos metaméricos, los segmentos de la médula espinal, sobre lo que esas cordales tienen incidencia. Y cuando usted trabaja eso con el médico, eso es extraordinario, es extraordinario. Articulaciones correspondientes: hombro, codo, mano cubital, pie plantar, dedos de los pies, articulaciones iliosacras. Entonces, miren cómo los dientes me van acompañando a mí en ese proceso. Ahorita no me vayan a dejar olvidarles. Ustedes digan, no, me escriben ahí en el chat, cuéntenos el secreto. No, porque es que quiero terminar esto para poder entrar a contarles el secreto. Musculatura correspondiente, musculatura del tronco y de las extremidades superiores e inferiores. Bueno, voy a dejar de compartir, de tener el compartir pantalla. Qué pena con ustedes. Es que se me pierde el mouse. Ah, ya, Elvis, gracias, usted me salvó la patria. Se me había olvidado que usted estaba ahí. Eso es que está muy juicioso. Entonces, miren, esa relación dientes-órganos es muy importante tenerla, pero pensando que es de dos vías. No sigamos pensando que es que lo que está en la boca afecta al órgano. No, lo que está en la boca afecta al órgano y lo que está en el órgano afecta a la boca. Entonces, yo tengo que mirar las dos vías y me sirve mucho para el diagnóstico. Cuéntenos el secreto. Lo que yo les quería decir del secreto es, a mí me llegan muchos pacientes. Entonces, si yo veo un paciente que viene con un dolor en el hombro, entonces yo voy y busco el diente que tiene problema en el hombro, que está relacionado con el hombro, y miro cómo está ese diente, y a ese diente le hago terapia neural, y espero a ver qué pasa. Entonces me dice, doctor, increíble, se me quitó. Ya, ya, le estoy mostrando que hay una estrecha relación de ese hombro con ese diente y que solucionando el problema dental va a solucionar el problema del hombro. Ojo, eso es cierto, pero no así de sencillo. Dependiendo de la respuesta del paciente ante ese test de individualidad del paciente, si dura 8 horas, si dura 20 horas, si el efecto es en segundos, si el efecto es tardío y todo eso, eso es lo que se llama el test. El test de procaína, que debe ser muy bien interpretado, y es donde tenemos que volvernos expertos, porque ahí es cuando estamos en condiciones de decirle al paciente si se alivia o no se alivia. Con ese simple ejercicio que les dije al principio, ustedes le demuestran que al tocar el diente tocan todo el sistema, pero muchas veces fracasan porque no se hace ese test de la manera adecuada. Bueno, aquí hay una pregunta. Vamos a ver, me voy a devolver. Doctor José Fernando, entonces aquí voy. Dora Maluscán. Hola, Dora. ¿Cómo dreno una paciente con 13 resinas, una amalgama simple y tiene enfermedades neurodegenerativas? Dora Maluscán del Perú. Dora, venga. Uno. Todos los pacientes se les tiene que hacer detoxificación y drenaje desde la visión médica y desde la visión odontológica. Ahora, es lo que yo digo, en lo posible retire los metales de boca. Retire los metales de boca.
Tercero, hay que darles drenadores linfáticos al paciente. Recuerden que el sistema linfático es la alcantarilla de nuestro organismo y nosotros rara vez le damos mantenimiento. Y segundo, hay drenadores desde la homeopatía, desde la medicina de la biorregulación, desde la medicina ortomolecular, desde la dietética racional, como lo que les decía ahora, el cilantro, que me van a ayudar a ese paciente. ¿Yo qué hago? Yo mando a preparar drenadores homeopáticos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. ¿Con qué? Con homeopatía. Con homeopatía. Yo tengo mi línea de drenadores y los odontólogos me dicen, mándeme 5, mándeme 6, mándeme 10, y yo les mando. ¿Por qué? Porque difícilmente se consiguen esos drenadores homeopáticos. Sobre todo hoy en día, pues que no sea para hablar de nosodes ni de nada de eso. Entonces es un poco complejo. Pero todo lo que hablamos, desintoxicación, drenaje, inmunomodulación, soporte orgánico, soporte celular y todos esos conceptos, hay que manejarlos en este tipo de pacientes. No sé si quedó clara la respuesta, pero si algo me vuelven y me preguntan. Buenas noches, doctor. Pacientes con artritis, ¿qué dientes están relacionados? No. No es qué dientes están relacionados, es qué zonas, qué articulaciones están relacionadas con cada diente. Y recuerden que esto es una guía. Todos los pacientes con artritis se les debe hacer tratamiento odontológico eliminando ¿qué? Los fenómenos inflamatorios y los fenómenos infecciosos. Y eso no quiere decir que haciendo el tratamiento odontológico se le vaya a aliviar la artritis. Lo que sí quiere decir es que hay articulaciones que se afectan debido a la relación con algunos dientes. ¿Cómo dreno un paciente con epilepsia, las cordales podrían ser campos interferentes? Yo tengo una conferencia que la tengo hace mucho tiempo, la di, creo que está ahí subida en YouTube, sobre cómo muchas de las epilepsias diagnosticadas en mis pacientes fueron ocasionadas por cordales. No eran epilepsias. Y la tengo ahí mostrada con toda la fundamentación, con todos los exámenes y cómo después tengo 3 casos ahí en conferencias, pero no son 3 casos que he tenido, no he atendido muchísimo, porque cuando se diagnosticó mal una epilepsia y me llega una niña de 14 años y yo simplemente digo, no, esas cordales están, entonces no es sacar las cordales, es preparar el paciente, desbloquear esa zona de cordales, retirar las cordales, hacer el proceso completo y la paciente no vuelve a convulsionar. Todo el mundo dijo, no, ese nos alivia la epilepsia, entonces me llegaron muchos pacientes, muchos mejoraron, otros no, porque realmente el problema no eran las cordales. Y yo no saco cordales hasta que no testee que esas cordales sí son campo interferente, que esa es la otra. No es sacar por sacar, pero claro que sí, la respuesta es muchas epilepsias mal diagnosticadas son por causa de las cordales. Bueno, la consulta dice así, vamos a ver. Jessica Medina, la consulta resentía de priones se puede relacionar con procedimientos odontológicos. Todo se puede relacionar. Porque es que no hay una bitácora o una biblia, ¿no? Lo importante es saber individualizar el paciente y saber testear. Principio fundamental de las medicinas integrativas, el principio de la individualidad. No solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Principios que están ahí en los módulos de odontología integrativa. Entonces, individualizar el paciente. Individualizar el paciente, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Todo es posible. Bueno, perdón un segundo, aquí, excelente información, gracias. Bueno, no, Hernán, gracias a ti. Liliana, Andrea Piedra Sarmiento, doc, pacientes ortodoncia que sacan premolares y cordales se pueden afectar. Claro, pero por eso les digo, háganle terapia neural a la cicatriz que quedó en boca por la exodoncia que se le realizó a sus pacientes y esténle haciendo terapia neural al paciente con la ortodoncia. Ahora, hay muchos métodos. Yo, por ejemplo,
como hay pacientes que me dicen, no, yo no vengo a que usted cada 8 días me pegue chuzón en 32 dientes, está loco. Yo hago procesos de repolimerización con láseres especiales donde puedo meter la procaína en el circuito y les hago con láser, repolarización, diente por diente, sin necesidad de chuzar al paciente. Para todos esos que tengan dudas y quieran saber todo eso, pregúntenle a María Teresa. Miren, ella es la que sabe eso, porque yo sé que estamos en septiembre. Nosotros todos los años hacemos talleres prácticos, clínicos, aquí en Cali, Colombia, en la clínica. Y siempre recibimos 8 odontólogos, no más, porque es personalizado. Son 4 días haciendo práctica clínica entre nosotros con algunos pacientes donde vemos ozono, láser, vemos todos estos procesos y tenemos 4 días para aprender. Y hacen algunas clases virtuales y eso es muy importante. Los que quieren participar en ese taller, 8 cupos con María Teresa. Escríbanle a María Teresa, regístrese en las actividades, escríbanle a María Teresa porque ahí se va a dar ese taller y siempre se enoja con nosotros. Ay, es que yo quería hacer el taller. Son 8 cupos nomás, porque no podemos tener más gente. Por la pandemia, por los controles de seguridad, por todo eso, y porque queremos que sea muy personalizado. Ese taller es recomendado para odontólogos. Si usted es médico y quiere que su odontólogo, su hijo, su amigo, su necesita un odontólogo al lado, pues dígale al odontólogo, vea, pregunte por esto que es muy importante que lo haga. O los odontólogos que nos están viendo, porque sé que muchos son odontólogos. Entonces, esos talleres con lo último, muy actualizados con respecto a la odontología integrativa y a la odontología neurofocal. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Ya se me acabaron las preguntas, no quiero dejar a nadie. El doctor Mauricio, ya, el doctor, pacientes sacan premolar y cordial saludo, doctor. Los postes de fibra de vidrio y coronas en disilicato podrían ponerse en raíces remanentes molares para evitar campos interferentes por metal. Héctor Balbuena, desde Bogotá. Héctor, miren, yo vuelvo y digo, el problema, hay campos interferentes, hay amalgamas que están activas o inactivas como campos interferentes. El problema es saber diagnosticar que el diente se está comportando como campo interferente e intervenir. Eviten en lo posible la utilización de metales que queden expuestos al fluido oral porque se comportan como una batería. Producen una reacción galvánica que altera el potencial de membrana y fuera de eso se liberan iones de qué, de níquel, de cromo, cobalto, de plata, de mercurio, de lo que sea. ¿Y a dónde van? Pues a matriz extracelular. Todo se puede compartir. Lo importante es aprender a drenar y a desintoxicar a ese paciente y, ojo, a repolarizar los potenciales de membrana perdidos. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Individualizar al paciente. Bueno, yo creo que llevamos 1 hora y 24 minutos a todos. Aquí, nos vean. Doctor, en Ciudad de México hay alumnos aplicados suyos. Yo necesito neurofocal. Voy a estar en Puerto Vallarta la semana entrante. Escríbele a María Teresa y allá me llamas a Vallarta y yo te cuento. Voy a estar en Puerto Vallarta. Entonces escríbanle a María Teresa, está ahí el número. Pero tengo grandes amigos en México y hay uno que es fantástico como odontólogo. Voy a estar hablando con él, allá de pronto los pongo en contacto. Buenas noches, vale anotar que esto no es lineal, esto es solo una guía. Es correcto, el doctor Ladislao tiene toda la razón, esto es una guía, esto no es palabra de Dios, esto es una guía y espero que así lo tomen. Por eso les digo yo, no les estoy hablando desde los libros, les estoy hablando desde la experiencia. ¿Sí? Es fundamental. Esto es una guía, no es palabra de Dios. Y así lo discutimos nosotros con el doctor Ovirne. ¿Por qué? Porque la vida nos ha enseñado muchas cosas que a veces se nos salen. Doctor, paciente que con implante en la zona del 46 presenta absceso, se hace cirugía, se limpia el implante, el implante está óseo integrado, pero hay pérdida ósea horizontal. Es un trauma oclusal. Es una cicatrización deficiente de hueso. En ese caso, yo quedo con los pacientes. A mí me encanta el ozono. Yo intento con esos pacientes, primero que todo, reviso la oclusión.
que no esté sobrecargado, porque la odontología es la misma, a mí no me puedo olvidar la odontología, pero en esos casos a mí me ha dado muy buena respuesta el ozono, en la concentración adecuada y la forma de llevarlo allá directamente, bien sea ozono endovenoso, bien sea ozono local, pero los resultados que yo he tenido con los pacientes son extraordinarios. Y ojo, alcalinice el pH de ese paciente, alcalinícelo, pero si ese paciente toma leche todo el día, come embutidos todo el día, tortas, dulces y todo eso, no pierde el tiempo, porque no va a lograr el objetivo necesario. Desde Popayán, un saludo muy especial, gracias Jairo Guillermo, gracias a ti, muchas gracias a todos, muchas, pero muchas gracias. La próxima semana, como les cuento, estaré médico, haré lo posible por estar presente con ustedes, pero van a tener otra conferencia muy importante. Escríbanle a María Teresa todas las inquietudes que tengan y espero que esta noche haya sido muy, pero muy productiva para todos. Muchas gracias.